Bueno, hemos tomado el acuerdo en la Comisión de Educación de fijar plazo para la presentación de las indicaciones. El gobierno tiene un plazo hasta el día 12 del presente mes, unos días más. Vamos a conocer todas aquellas indicaciones primero que acordamos en la mesa tripartita para ver su redacción y en segundo lugar aquellas que el gobierno quiera agregar y que tiendan a mejorar el proyecto de ley. Una vez conocida por los parlamentarios, nosotros tenemos hasta el día 18 para hacer nuestras indicaciones. Nosotros ya estamos trabajando en varias de ellas que recogen varios planteamientos que han hecho los diferentes actores que han llegado a la Comisión de Educación, expertos y especialmente aquellas que hizo presente el Colegio de Profesores. Nosotros esperamos que exista la voluntad y la disposición de parte del gobierno de acoger estas propuestas, tal como lo hizo el ministro de Hacienda y la ministra de Educación en su minuto, cuando acordamos la incorporación de una fórmula que permita traer más recursos a este proyecto de ley y mejorar, por ejemplo, lo que es el tiempo para la preparación de clases de nuestros profesores a lo largo del país. Y el día 18 debiéramos comenzar a votar en particular este proyecto de ley. No hemos fijado plazo para terminar el periodo de votación. Yo creo que va a ser un par de semanas seguramente, donde esperamos que la participación del gobierno permita mejorar y corregir este proyecto de ley para beneficio de la educación de los profesores y especialmente de los estudiantes que necesitan recibir una educación de calidad.